estabas vivo, porque tú vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches más serenas, porque tú cantas en las risas de los niños y tu luz. Ahí ya no hemos dado cuenta que todos los textos son inspirados y sirven para corregir, para guiar, para todo, hermano, para prevenirnos. Esta palabra maravillosa del Señor, esta palabra maravillosa que nos va con tanto amor, con tanta forma didáctica de enseñarnos. El Señor hablaba a los pescadores, les hablaba del mar, los peces, a los ahí en el campo, el sembrador, hermano. Entonces, nosotros aprendamos de eso también. Veamos, pongámonos en el lugar del otro. ¿Qué manera piensa? ¿Vive en el campo? ¿Está en el mar? ¿Es de la ciudad? ¿Cuál es su forma de pensar, de actuar? Y por ahí vamos, ya compenetrándonos, llevándole su palabra. Y esta es la palabra que hoy día nos va a decir qué cosa. Ay, es una maravilla. Y les doy las gracias a ustedes porque muchos están ya con esta palabra alimentándose 2 o 3 veces al día. Y una persona me dijo, le estoy dando un poquito más tiempo a la lectura. Y también que la lectura es para mí, no para el vecino, cosa que yo antes siempre lo hacía. Bueno, eso es lo importante, que vayamos ayudándoles. Yo también les doy las gracias porque tanto detalle que ustedes me dicen, hermanita aquí, hermanita allá, qué sé yo, es para mejorar. De eso se trata, ayudarnos para mejorar al que está a mi lado y al que está al otro lado y al que está al frente. Nos necesitamos todos. Todos, hermanitos, sí, no seamos soberbios. Sí, el otro me necesita, pero yo no necesito a nadie. No, el Señor nos hace pasar que agachemos la cabecita y digamos, sí, necesitamos al otro. Y veamos hoy día, ya vamos en primera de Timoteo, dejamos a Juanito, a Pedrito y vamos ahora a Timoteo 1:15. Esto es muy cierto y todos lo pueden creer, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabra de Dios. Ojalá tú y yo hiciéramos vida a esto, hermano. Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él vino por mí, por ti, hermano. Es una maravilla. Y recordemos que si hubiéramos estado solo nosotros en este mundo, Él viene igual. Él no viene por una masa, Él viene por la persona única, irrepetible, Hijo de Dios. Por Él vino, por la Quimia Nena, por la Juan Pérez, por la Eugenia Ortiz, por la Patricia Cabrera, por Jeremías Salinas, por todos, con nombre y apellido, hermano. Y si solamente tú estás en el mundo, y yo ya se lo he dicho, y me han pedido que lo repita porque los hace sentirse un poquito más responsable, Él hubiera venido. Y Él viene todos los días en la Eucaristía, todos los días te mira y te dice, vengo por ti a salvarte. Y cuántas veces se queda mirando aquí, mirando allá y no nos ve. Así que tratemos de acercarnos las veces que más podamos a la Eucaristía, decirle gracias Señor por venir a salvarnos. Cuatro amigos, cuatro corazones se atrevieron a creer en Él, y tomando a su amigo en camilla emprendieron el camino aquel. Tienen puesta toda su esperanza en el que dicen es el Santo de Israel. Recorriendo valles y montañas van cantando al amanecer. El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos. El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos. Se encontraron con un mar
de gente, todos quieren ver al Señor. Sin dudarlo subieron al techo y lo rompieron con la fuerza de su amor. Jesucristo les quedó mirando, tanta fe tocó su corazón. Perdonó y sanó aquel postrado, y ahora los cinco van cantando bajo el sol. El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos. El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos. El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos. El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos. El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos. El Nazareno está aquí.